Saludos para todos. Gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el doctor García echando rostro. Las condiciones del clima son perfectas. El cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. El partido se juega en Wembley, que es considerado por muchos como el templo del fútbol. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. El desafío es muy injusto, pero hay falta. Werner intenta filtrar. Tiene el choque. ¡Atención con el disparo! ¡Qué golazo, doctor García! Alemania marcó la primera anotación. Impresionante disparo, imparable. Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado, sino simplemente meter el pie. Y aquí está un grandísimo ejemplo. Gran tiro y el portero sin opción. Alemania ya encaminándose en estas primeras. ¡Dispara al arco! Kanté la mete por ahí. Esto es un placer absoluto. Aquí hay mucho peligro. Le pega desde ahí. Toma, chongo, tu banana. ¡Qué golazo! Parece que han salido ganando desde el vestuario. Así es como se castigan los pases errados en medio campo. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada a que esto terminó en gol. Acabar con el impacto. El balón va por la izquierda. No pudo de veras meterla en esa. El pase fue inteligentemente lanzado. Fue muy bueno a profundidad. El problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca. La ha recuperado. Y ahora tiene Benzema. Se emplea a fondo en el costado. Mbappé. Mbappé. No hace mucho daño si se le obliga a jugar de espalda a la portería rival. Ahí estaba el peligro. Y ahí está el jugadorazo. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. Gnabry. Y va para adelante. Tiene un largo trazo hacia adelante. Aprovecha el espacio abierto. Busca colarla. Milagrosamente le llega directo el balón. Ese disparo nos dejó perplejos, doctor. Estuvieron a nada de anotar. Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. Werner. Esta es la buena. Se emplea a fondo en el costado. Tira el centro. ¡Qué cabezazo bestial! Pogba le envía larga. ¡Qué entrada! Kimmich. Intenta filtrar. Un pase bien clavado. ¡Atención, que viene la buena jugada! Gnabry se lanza por la derecha. Se ha otorgado una falta y tiro libre. Süle. ¡Le pega a portería! Portero en el fondo. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol inminente. Kane.
inteligencia para hacer la jugada. Vamos por más, impresionante. Pogba. Benzema. Decide ir largo. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. Una muy buena barrida, una gran jugada, justa y limpia. Pelota al hueco, qué bien la vio. Werner. Gnabry. Aprovecha el espacio abierto. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Fue un acierto ir por la pelota, señor Martinoli, pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre. Impresionante disparo. La mete por ahí. Mbappé. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Intenta filtrar. Impacta al arco. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. ¿Cómo resumiría el primer tiempo, doctor? Tiene que tomar una decisión. ¿Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá a la segura intentando defenderlos? Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. Hay dos goles de diferencia en el marcador, pero la historia puede cambiar en los últimos 45 minutos. Suena el silbato y comienza la segunda parte. Interceptó el pase. Empezó bien, pero hasta ahí llegó. Tolisso. La pasa en profundidad a Benzema. Cuidado, que esta es muy buena. La maneja en largo. Gnabry. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Y ahora va largo. Una muestra más de la entrega apasionada del jugador. Rafael Varane la patea hacia adelante. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Busca un compañero. Ah, no, bueno, esas no se pueden perdonar. Pavar. Y juegan hacia adelante. Alemania. Le está poniendo las cosas muy difíciles al rival. Se emplea a fondo en el costado. Ni modo, agarrado en fuera de lugar. Podrían llegar hasta la portería rival. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Busca a su delantero. Pavar. Un pase fuerte hacia adelante. Griezmann. Mbappé. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Lo intentó solo, pero sin éxito. Pelota al hueco, qué bien la vio. Tremenda carrera del defensor. Este sí tiene calidad. Tolisso. Eso pareció una falta y el árbitro la ha concedido. Si con esta no entiende, ya lo pensará en la regadera. Alemania. Prepara el cambio ya que se veía venir en los minutos recientes. Miola. Se suma a las acciones para inyectarle ritmo al partido. Siempre es bueno tener a alguien en la defensa dispuesto a darlo todo. Busca colarla. Aprovecha el espacio abierto. Busca colarla. La mete por ahí. Griezmann. Tolisso.
Zule. Se emplea a fondo en el costado. La tiene y se abre un espacio. Y ahí va una pelota larga. Muestra piernas, pero al final nada de éxito. Tenemos otra modificación de forma consecutiva. Está claro que buscan añadir creatividad para sumarle chispa al planteamiento del equipo. Tiene una linda chance de gol. Centro que falló por poco. Pogba. Y va para adelante. Kanté. Intenta filtrar. Ojo con esta que puede ser gol. Vaya cara de alivio que tienen los jugadores en la cancha y sobre todo en la banca. Vaya barrida salvadora, señor Martinoli. No es lo mejor cuando llevas todas las de perder. El tipo tomó una decisión, corrió un riesgo y lo hizo bien. Qué buen robo de balón. El balón va hacia el otro lado. Pelota al hueco, qué bien la vio. Qué gran juego de piernas. Vaya descuido. Está en fuera de lugar. Alemania agota todos sus cambios. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel. ¡Qué gran pase largo! Desde ahí pueden vestir. Recibe el pase en el área. Y juegan hacia adelante. ¡Qué buena salida! Se emplea a fondo en el costado. Hummels la patea hacia adelante. Esta vez va largo. Diñé se escapa. Gundogan. ¡Qué golazo! Esto está que arde. Ahora están arriba por 3 y parece que el partido está liquidado. ¡Qué belleza de ejecución! Una comba magistral. Estos tiros son una pesadilla para los pobres porteros. La pelota se mueve para cualquier parte y hace imposible predecir a dónde va a terminar. No debe haber una mejor manera de responder a la llamada del entrenador que esta. Por favor, apenas tocó la pelota y ya la mandó al fondo de la portería. ¡Increíble! El partido está 3-0 ahora. ¡Qué vole! Les marcaron posición adelantada. Se acabó. El árbitro cierra la carpeta. Sus rivales deben pensar que han sido arrollados por un ciclón. Fueron desbordados constantemente y los descolocaron con sus pases, regates y ataques rápidos. Creo que vimos un ejemplo perfecto de cómo debe trabajar una línea defensiva. Les permitió ejercer muchísima presión al rival y a sus ofensores, sobre todo. ¡Qué partido hemos vivido! Con momentos de drama y de intensidad pura. Gracias por su preferencia. Nos despedimos a nombre del señor Luis García y Cristian Martinoli. Doctor García, un placer como siempre. Contento como siempre, señor Martinoli.